Hola, oh, y Bienvenidos al canal. Yo soy Gonzalo Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo video. Y bienvenidos, chicos y chicas, a mi primer video para TBS Reborn. Y TBS, para el que no lo sepa, para el que se pregunte qué es TBSR, es The Best Security Reborn. La tercera entrega de The Best Security, un torneo para youtubers de Five Nights at Freddy's. Y esta es traída por. Bruno Cabezas y Bill Green. Así que eh, vamos a darle paso a lo que sería la pequeña introducción, ¿vale? Para que ustedes sepan qué tal la cosa. Y eh, de ahí vamos a ir directamente al video. Esta competencia tiene 30 participantes y 5 rondas. Las primeras dos rondas es en fase de grupos. Mi grupo que está compuesto por Sonic Macro, por Ezequiel, por Axblo, por Alex Afton y por mi llamado Brotherhood of Blood. Eh, está muy chungo la verdad, porque claro, es una fase de grupos donde clasifican dos, si no me equivoco, y eh, la tengo bastante difícil ahí, así que daré mi mejor esfuerzo y voy a, voy, a, voy a pasar esta ronda, ¿vale? Como sea, y lo voy a lograr, así que voy a dar lo mejor de mí y... Eh, espero ganar este torneo. Así que después de esta pequeña introducción a lo que es The Best Security Reborn, vamos a comenzar. En la primera ronda hay que hacer un video explicando algo o algunas cosas que mejorarías de algún juego o fangame de Five Nights at Freddy's. Y yo escogí el infaltable, el infalible, el único, el especial, Five Nights at Freddy's AR Special Delivery. ¿Y por qué escogí este juego en primer lugar? Porque, a ver, es mítico en el canal. Inicié mi canal con FNAF AR. Y lo sigo continuando hasta el día de hoy, aunque no pueda hacer las batallas y bla, bla, bla. La verdad es un juego que le tengo mucho cariño por muy eh, controversial para mí o muy polémico para mí que sea. Pero bueno, a ver, es mítico y voy a hacer videos sobre esto para iniciar TBS en el canal. Así que vamos a ir directamente al video. La verdad, hay muchas cosas, hay muchos puntos que recalcar, por decir así de alguna manera. Y la verdad, mucha gente, aparte de mi persona, tiene una de estas ideas al menos que podrían agregar en el juego, que podrían cambiarla por otra que en realidad mmm, no sirve para nada, ¿vale? Que a nadie le gusta o a muy poca gente, muy poca gente de las que juegan el juego de manera frecuente, les sirve. La primera es muy sencilla y es agregar una función de gráficos. Una, una función de gráficos donde te pueda decir: eh, ¿Quieres gráficos bajos? ¿Quieres gráficos medios? Esto ya lo he dicho en un video. Gráficos altos o gráficos eh, full, ¿me entiendas? Así con todas las partículas y todo. Y es algo muy sencillo, por más chungo que parezca ser. ¿Por qué? Porque así, Illumix se ahorran una lata de optimizar para cada dispositivo. Las cosas del juego, que es la verdad, no es muy útil en mi caso y en el caso de muchas gente que tiene mi mismo celular o el que tiene un teléfono parecido, un móvil parecido y no le funciona el juego. Y la gente que se le sale mientras juega una que otra batalla, la gente que no puede grabar videos para YouTube <coughs> y no puede hacer las batallas contra los animatrónicos, no sé, digo yo. Y es una opción que la verdad si unen, no sé, digo yo. O sea, tampoco los obligo, pero por ahí 5 millones de personas más pueden jugar el juego. Y ojo, pensándolo bien, 5 millones de personas, que son las que juegan el juego según la Play Store, al menos la gente de Android, juegan AFNAF AR. Y esto pensándolo para toda la gente que tiene un dispositivo en condiciones y que tenga la realidad aumentada. ¿Ok? Y para toda la gente que en realidad sí tiene la realidad aumentada en el mundo. Y que juega FNAF o que conoce FNAF y le gustaría instalárselo, podrían al menos, al menos, haber 5 millones más de personas que pueden jugarlo si es que agregan esta opción. Para toda la gente que no sé que tiene 1,5 de RAM en su teléfono, en su móvil, pero ojo, tiene, tiene la realidad aumentada, pero no es muy bueno, ¿me entienden? Al menos eso se soluciona porque el otro no se puede controlar así de un día para otro. Pero bueno, a ver, al menos esta opción de mejorar, optimizar un poco, pero no automáticamente para cada dispositivo, porque no es muy buena esa opción que digamos, eh, sino hacerlo manualmente. En plan, tu dispositivo es muy malo. Mira, aquí la opción de poner las gráficas en muy bajas, donde está, bueno, no muy buena calidad del juego, pero te va a ir fluido. Y ojo, eso no es una muy mala opción, no es una mala, no es una mediocre opción, sino es una muy buena que también le sirve a mucha gente. Así que. Esta es mi primera cosa, la primera cosa que me gustaría es que agregaran, y si lo agregan... Muchísimas gracias, me arreglaron la vida de youtuber. <laughs> y vamos a pasar a la siguiente. La siguiente es cambiar el mercado. Y más que cambiar esto, ya sería como agregar, pero es algo que mejoraría del juego. ¿Por qué? Porque agregar un mercado online, por decir así, donde puedes mercadear con otras personas. Porque, no sé, derrotas a, a Springtrap y ojo, no me gusta Springtrap. Su traje es una basura, por darte un ejemplo. Yo a mí me gusta, pero lo digo también, por ejemplo. Entonces, buah, tengo el traje de Springtrap, pero no. No lo voy a usar bueno voy a buscar en, en este mercado en este posible mercado a quien quién le interesa en plan ¿Quién le, ¿Quién le podría cambiar el traje de sprinter Por fast coins, por eh, tuercas, si es que necesitas, por eh, otro traje de Felpa, por un CPU, por lo que de, por lo que sea, la verdad. Y aquí, este punto eh, le favorece también bastante al juego. Porque mucha gente, muchos youtubers podrán hacer tipo sorteo. Este CPU. Y yo qué sé, ¿me entiendes? Así que puede ser bastante útil. Aunque igual puede traer uno que otro error y cosas así. Pero eh, con todo esto de la optimización arreglada no sería una muy mala idea. La siguiente cosa que también podrían cambiar es algo que también le dificulta a mucha gente. Y es que tú entras al juego, ¿no? Tú te vas a ver, bueno, tengo una hora y algo para jugar hoy día, ¿no? Tampoco es muy... Muy para viciarse, simplemente quiero pasar un rato entretenido en FNAF AR y te ves. Oh, mira, un reto diario. ¿Qué es esto? Derrota 10 veces a Freddy. Ni <laughs> cagando lo hago. No, a ver, a ver, a ver. Lo peor es que te dan una posibilidad de obtener, no sé, 20 FAS coins o algo así. No es para nada alentador eso. Y claro, si Lumix ya está forrado en plata, poniendo un anuncio cada 5 segundos en el juego, publicitando su marca de, de ropa y de mercancía, y a ver, y mucha gente. Compra los CPUs, compra eh, fichas de evento, compra de todo. Igual te digo que es un poco malo, ¿no? <laughs> también darle las migajas un poco a la gente que también te, te ayuda en todo eso. Así que, bueno, la verdad, al estar ya ellos forrados y todo esto, no sé. O por último, suben lo que sería eh, la posibilidad de obtener cosas interesantes en los retos diarios o lo cambian a retos semanales o algo así para la gente que tampoco es muy viciada al juego. En plan, por darte un simple ejemplo, abres el juego, te vas a la sección de retos semanales y ojo, derrota tres veces a Springtrap. Esto es posible y puedo ganar 200 fast coins. Hmm. Lo que hago es llegar a una racha alta gracias a la optimización que tengo para mi dispositivo. Por la opción de gráfico. Utilizar los señuelos que tenía guardados hace unos días. Para esperar que llegara este reto. Y bueno, ponerme manos a la obra. Resultado, consigo matar o bueno derrotar tres veces a Springtrap. Y consigo 200 fast coins. Está bastante bien. Piénsenlo de esa manera. Porque claro, es algo bastante digno. Es una recompensa digna para alguien que derrota tres veces a Springtrap en una semana. Aparte que, claro, el 90 o más por ciento de la gente que juega FNAF ARR lo hace un poco casual, no lo hace para estar viciado 5 horas al día todos los días en eso. Así que está bastante bien para gente, tampoco tan casual como jugar 5 minutos al día para recibir la, la recompensa cada 4 horas y cosas así. Que también voy a hablar ahora a continuación, sino para, eh, para estar un poco al día, para tener sus bonitos animatrónicos, para estar feliz en el juego y en la comunidad de este también, de este juego. También otra cosa que mejoraría el... El juego es meter un sistema de clasificación que iría de la mano a los eventos o bueno, las cosas que ponen cada mes. Por darte un ejemplo, el evento azteca relacionarlo con una clasificación mensual, obviamente todo esto. Que eh, traiga consigo recompensas al final de cada temporada, por decir así, temporada o evento que hace Illumix y cosas así. Que te traiga unas recompensas, por ejemplo, eh, hay 200.000 personas activas este mes jugando eh, el evento y consiguiendo las recompensas eh, cada cuatro horas. Bueno, entonces estás dentro de los que van a clasificar. Si estás entre las eh, 100.000 personas, que sería el 50% mejor por ciento, eh, te vamos a dar eh, 200 fast coins y te vamos a dar un traje de felpa de eh, Freddy. No sé, si estás entre las 50.000 mejores, te vamos a dar 500 fast coins y, y nada más, ¿vale? Pero está bien igual. <laughs> Luego, si estás entre las mejores, eh, no sé, 10%, que serían las 10.000 personas. Te vamos a dar ya algo más chetado, ¿no? Te vamos a dar la skin maldita. Y no sé, y más arriba la skin maldita y Serpent Mangle y cosas así. Que esto relacionado con todo lo que ya he dicho en el video, con el mercado, con eh, todo esto de la optimización, con los retos semanales y diarios, le daría mucha, pero mucha competencia a otros juegos y haría mucha más actividad dentro de este. Porque claro, la gente se va a unir diciendo, voy a llegar top 10.000. Eh, y bueno, y se propone eso y con toda la optimización está feliz, no se le sale el juego a cada rato. Si le sale algo malo puede canjearlo, puede cambiarlo en este mercado. Eh, o bueno, también con esto de los eventos semanales o retos semanales, puede también conseguir algo mientras juega a esta clasificación, a esto, este evento mensual y eh, nada la actividad del juego créanme va a subir muchísimo y ya para finalizar lo más controversial lo que más me causa a mí un poco la rabia <laughs> es el tema de las skins vale y va a ver yo no tengo nada en contra de Illumix directamente si no fuera porque meten dos o tres skins al mes que no tienen ninguna necesidad de meter y no meten a los animatrónicos que toda la comunidad quiere. Y créanme, esto ya está afectando al juego y lo está afectando de forma negativa. Porque la gente dice, bueno, son, aunque sean buenas skins, aunque sean skins muy bonitas, como las últimas dos que sacaron, que para mí son bastante bellas. La gente se aburre, ya dice, a ver, ¿por qué no metieron de una jodida vez a Puppet o no sé, o a cualquier otro? Cualquier otro, pero ¿por qué esto? A ver, ¿quién necesitaba esto? Están bonitas, sí, pero yo sigo esperando esto y la gente se va. La gente se va del juego o no lo juega más, esperando a que salga un animatrónico nuevo para ir meterse y jugarlo, lo cual no es muy bueno para el Umix porque la actividad baja y sube y baja y sube, dependiente de las cosas que sacan en el juego, lo cual... No es, no es muy bueno para él. No es muy bueno para la comunidad. No es muy bueno para. Para nadie que lo juega tampoco. Porque esperar. Eh, tres meses para jugar dos días el juego. Por un. por una skin o por un animatrónico nuevo, mejor dicho. Eh, no, no está bien, ¿ok? No está bien. La idea es jugar diariamente. Porque metieron, no sé, eh, a los Nightmare y ¡pum! Toma, ahí créanme, los stones para el Lumix van a subir muchísimo. Así que nada, ya me dejo de hablar. Espero que el video les haya encantado. Si es así, dejen su pulgar arriba. Si eres uno de los jueces viendo este video, también te envío unos saludos cordiales. Si eres nuevo, que eso también es una probabilidad bastante alta, te invito a ver uno que otro video más en el canal. Si te gusta el contenido, te invito a suscribirte. Y sí, sé que suena muy, muy, muy cliché. Pero a ver si en realidad te gustó este video, si en realidad te. Te detuvo y llegaste hasta esta parte Te invito a ver uno que otro Si te entretienes más Y yo también gano Y si te suscribes Es la mejor forma de apoyarme Y así ambos ganamos Y bueno <laughs> Lo que siempre se dice y bla 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 eh, No sé qué El 70% de la gente no ve mis videos Y cosas así Yo no voy a yo no voy a eso ya Yo lo voy a que Si no estás suscrito Bueno te invito Si no quieres no hay problema ¿Vale? Pero si quieres suscribirte en realidad para apoyarme Te lo agradecería un montonazo <laughs> Ahora sí eh, los quiero un montón, los quiero muchísimo, en verdad los quiero a todos por igual. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.